hoy justo se conmemora el Día del Libro Nacional del Libro, entonces con Mari planeamos algunas actividades en las escuelas. Por ejemplo, hoy miércoles estuvimos visitando los terceros grados de la Escuela 600. El miércoles que viene vamos a ir a la Escuela Nacional para visitar a cuarto grado y el miércoles 29 a la Escuela 262. Es por eso que modificamos el horario. Estamos abriendo estos miércoles a las 5 de la tarde. En este caso todo tiene que ver justamente en conmemoración a esta fecha, ¿no? Sí, es una actividad de lectura y después, bueno, tenemos una actividad como para que dibujen y que salga algo lindo. Después vamos a hacer un sorteo con los chicos que participaron. ¿Esta actividad la hablaron previamente con los docentes? ¿El material que ustedes llevan para que se lea, para que ustedes lean en ese momento, es material que ellos luego van a seguir trabajando? Sí, siempre tratamos de promocionar los libros de esa manera, nombramos a los autores, también ofrecemos la caja viajera, el bolso viajero, como para que también trabajen en las escuelas con estos libros. Bueno, pero no es la única actividad, Mari, contanos un poquitito cómo continúan los distintos proyectos de la Biblia. Bueno, tenemos proyecto también de Libros con Alas. Es un proyecto que se empezó a hacer a partir del mes pasado, donde en algunos lugares de nuestra ciudad van a encontrar unas cajitas de madera con libros. En esta oportunidad hay libros en el hospital, en algunos odontólogos, en algunas clínicas, donde hace amenas la espera, donde uno puede estar ahí mirando esos libros. Esos libros pueden tenerlos ahí en el consultorio o a donde estén, y si no, algunos se los pueden llevar y después los devuelven, no hay problema. Esas cajas van a rotar por distintos sectores de nuestra ciudad. La gente que muchas veces nos consulta acerca para donar libros en la biblioteca, o sea, ¿cómo pueden hacer? Ustedes están recibiendo en este momento, pero bueno, hay una gran cantidad de libros aquí. Bueno, en estos momentos nos estamos manejando con una política de donación supervisada por la comisión de nuestra biblioteca, donde implementamos el hecho de que las personas que quieran donar libros, primero deberían comunicarse con nosotras para ver si esos libros realmente son necesarios en nuestra biblioteca por una cuestión de espacio. Ya no tenemos lugar donde guardar libros que no sean utilizados. Entonces, si viene alguien a donar algún libro y nosotras los revisamos y son libros que no están a disposición acá o no los tenemos como ejemplar, algunos no los podemos quedar y otros también pedimos permiso a las personas que donan para que lo podamos poner en estas cajas que yo te contaba, que son las de Libros con Alas. Puede que a lo mejor directamente algunas personas, no sé, tengan varios libros así a lo mejor de literatura o de recetas y quieran donarlos puntualmente para el proyecto con Alas. ¿Se tendrían que comunicar antes, pasarle los títulos de los libros y de cuántos libros estamos hablando? En ese caso, lo ideal sería que se comunicaran con nosotros. Nosotros tenemos nuestro celu, nuestras redes sociales siempre activas y abiertas. Que se comuniquen y que nosotras veamos si pueden ser o no. Por supuesto que la biblioteca siempre está dispuesta a recibir de la comunidad todo lo que se pueda, pero tenemos esta condición de que no tenemos espacio, entonces esto nos requiere que no lo podamos hacer, no podamos recibir toda cierta cantidad de libros. Bueno, y hablando de no tener espacio, también la biblioteca sigue incorporando material y esto tiene que ver también con la última Feria del Libro. Sí, en mayo viajamos con Mari a la Feria del Libro y bueno, por suerte pudimos comprar bastante cantidad y este fin de semana vamos a estar exponiéndolo en un local céntrico. ¿En dónde van a estar estos títulos para que ya la gente vaya tomando nota, pueda pasar por la vidriera y ver a ver qué libros quieren ir reservando? Sería en la esquina de García de Olivero. Desde el jueves va a estar hasta el martes inclusive. O sea que todo el fin de semana largo va a estar allí. Pudimos comprar 260 libros aproximadamente y de todas las temáticas, infantiles, juveniles, literatura romántica, de suspenso, bastante variado. Por ahora el tema de reservar el libro, no sé si lo vamos a implementar porque queremos que todos los socios tengan la misma oportunidad de venir a buscar los libros. Por eso la idea era exponerlos, que la gente los vea y que después se llegue. Y bueno, si no hay uno, puede haber otro. Pero si nosotros reservamos y guardamos, hay socios que se van a quedar esperando y con mucha ansiedad para tener esos libros nuevos, porque nosotros ya la gente
algunos tuvo algún acercamiento, algunos se vieron en alguna de nuestras redes y la gente ya está ansiosa, ya los quiere. Contanos un poco cómo hacemos entonces para ver el catálogo de libros, porque tenemos también dónde incursionar e ir mirando qué libros tiene la biblioteca. Bueno, la biblioteca cuenta con un registro, con un catálogo virtual que se puede ingresar y bueno, ahí lo puedes buscar o por autor o por nombre. ¿Este catálogo lo buscamos a través del Facebook, a través del Instagram, de la biblioteca? Sí, el catálogo lo puedes buscar directamente por el buscador o si no también está linkeado o adjuntado en nuestras redes sociales. Agendamos el número de la biblio y de esa manera nos llegan todas las actualizaciones, ¿no? Sí, por supuesto. El número de teléfono de la biblio también está en nuestras redes sociales a partir de un botoncito que te lleva directo a comunicarte con nosotros. No, contanos un poco con aquellas personas que a lo mejor no conozcan la biblioteca, pero tienen ganas de conocer, de recorrer, pueden venir sin ser socios a la biblioteca. Sí, en los horarios habituales, si querés te los recuerdo, abrimos de 9 a 11 y media y de 4 a 7 y media. Sí, no es necesario ser socio, vienen muchas mamás con los niños a ver los libros infantiles, hay títeres, hay juegos. Bueno, los adultos también pueden venir a leer, no hay ningún problema por eso. ¿Y también tenemos tablets a disposición de las personas que así la necesiten? Sí, tenemos 6 tablets, Wi-Fi, así que pueden utilizar ese material, ese dispositivo para hacer tareas o lo que requieran. O sea, apropiarse de alguna forma de la biblioteca como módulo y lugar de trabajo también, ¿no? Claro, de los espacios, de los materiales, de todo. Y en ese caso, las personas que, como te decía antes, quieran venir, también se pueden aprovechar la visita, el recorrido, para después sí asociarse y poder tener la posibilidad de llevarse los libros. Sí, el que quiere se puede hacer socio, cobramos 150 pesos por mes, pueden llevar de a 2 libros y sí, pueden llevar el material que deseen a casa. ¿Qué pasa con los colegios? ¿Pueden venir a hacer distintos recorridos? ¿Tienen que avisar? Bueno, con los colegios nos manejamos de esta forma. Si quieren venir a la biblio, nos llaman, buscamos un horario conveniente para la biblio y para las escuelas. Si no, a veces somos invitadas y vamos nosotras también a las escuelas. Y si no, tenemos lo que es el bolso o la valija viajera, que consiste en que según una temática, algún tipo de libro, alguna seño pueda venir a pedirlo y lo puede llevar ella a su salón sin que vayamos ninguna de nosotras y lleva la cantidad de alumnos que tiene y puede trabajar con esos libros por un tiempo determinado en las escuelas. Pueden venir a buscar según distintas características, a veces vienen a buscar leyenda, a veces vienen a buscar historietas o a veces cuentos que tengan que ver con Caperucita Roja. Bueno, y nosotros armamos las valijas y ellas las llevan y después las traen. Pero sí, siempre son bienvenidas las escuelas, nosotras siempre nos gusta trabajar con las escuelas. El bolso viajero, digamos que se arma de alguna manera en conjunto, depende de lo que ellas necesiten y lo que desde la biblioteca le pueden ofrecer. Sí, se adapta a la necesidad del docente. Tanto sea en el género que quiera o en la cantidad o las edades que quiera. También se prestan los títeres en las valijas viajeras. Sí, también si quieren, disponemos de títeres que son animales o títeres de terror, claro, que son fantasmita, brujita, y también lo prestamos para que se pueda trabajar eso. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.